Sé que la operación suena demasiado sencilla, pero lo difícil es poder entrar sin ser detectados. Todo bien con la estrategia y sobre el objetivo por el que venimos, pero ¿él en dónde entra en todo esto? Él, digamos que se convirtió en nuestro escudo. ¿Cómo va esa inspección, Morroquillo? Deberíamos dejar esto mientras podamos. Es obvio que es una trampa. Claro, sé que buscas cualquier excusa para no matar a esos alienígenas. ¡Déjate de mierdas y ve con esos SSDO al interior de esa base! No me digas que realmente morderías el anzuelo. De por sí es raro que no haya patrullas o que esté puesto en un lugar estratégicamente malo. Es como esconderlo a simple vista. No soy yo quien morderá el anzuelo, Morroquillo. ¿Detectas una consola, terminal o una transmisión? Una terminal, pero es solo de entrada y recibe datos en este momento. Todo marca que todo es una trampa. ¿Por qué no solo decir que ya entramos? ¿Por qué estos idiotas quieren que entre? Te voy a ser honesto. Ni a nosotros nos gusta cómo luce esto. Pero tenemos que ver el premio de este objetivo. Aquí no hay nada. Solo es un truco sucio para llamar la atención. Nosotros somos expertos en los trucos sucios. Detecto señales acumuladas en una habitación. ¿Estarán atrincherados? Intento establecer una comunicación, pero no responde. ¡Nuestro deber es evacuar a los supervivientes, sin importar la amenaza que se encuentre! ¡Esto está terriblemente mal! ¡Maldita sea! ¡Son casa Spartans! Este no es el reencuentro que yo quería. ¿Dónde está Makoki Mato? No sé de qué encuentro hablas, pero me presento. Soy Tejo Jorita y esta es mi pandilla. Pero también respondiendo a tu pregunta, es que está en un estado de no está aquí hasta que uno lo vea. ¡Tiene que estar invisible! ¡No bajen la guardia! ¡Wow! ¡Vaya que cayeron! Obvio que cayeron, pero la pregunta es ¿por cuánto tiempo? Prepárense, que hoy los enviaremos al infierno. Todo despejado. Ni el generador de energía está funcionando. Esto apesta. ¡Trampa! Hola, Makiko Mato. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Ni se les ocurre preguntarle cuál es el plan. ¡Solo disparen! ¡Cobardes cuáles las ratas que son! ¡Se los dicta su naturaleza! ¡Pero... tú... ¡estúpido! ¡Caíste muy bajo como para liarte con estos animales! ¿Qué pasó con el honorable guerrero? ¿Qué pasó con tu juramento al Covenant? ¿Qué te pasó? Se fue el demonio. Cuando decidieron dejarme,
cuando les di lo que quería. Sus promesas falsas rompió la mía. ¡Requerimos refuerzos! ¿Por qué? El objetivo está cumplido con éxito. Pero, ¿el truco quién está ahí? Mi orden es, vigila que Makuhinato cumpla sus objetivos. No dijeron nada de ayudarme directamente. Sus órdenes fueron claras. Ahora les ordeno, suban a ese barco. Con todo respeto, no podemos dejar el paquete aquí. Makuhinato es de suma importancia para estrategias en contra del enemigo. Bien. Si esta es su posición, suerte con el viaje y el traer el paquete de vuelta. Pero quiero que sepan que cuando vuelvan, será con un puño rojo en su interior. Pero podría dejar pasar esto en un... nunca pasó si obedecen en subir al maldito Falcon. Es necio para morir y muy terco como para gritar de dolor. Esto no está para nada bien, por favor. No es hora de decir adiós. ¡Cállate! No permitiré que una criatura tan primitiva me mate. Trataré de burlar la seguridad de esta base. Podré manejar la estructura para colocarlo dentro de ese cilindro. ¿Cuánto tiempo llevará a tomar el control? Empecé desde hace rato, pero me está tomando más tiempo de lo que esperaba. Solo trata de meterlo dentro para encerrarlo. Trataré, pero no prometo nada. Al matar a mi hermano, nos libraste de la sangre débil. Y por eso estoy agradecido. Pero no puedo permitir el insulto a mi manada. ¿En verdad esto es tu apoyo? ¡Qué decepción! Te abandonan y solo regresan para morir. ¡Ahora sí! ¡Maldito! ¡Te arrancaré la piel cuando salga! Tenemos que largarnos de aquí. No planeaba quedarme aquí. El sargento se largó con el Falcon, pero afuera hay un vehículo. Creo que ahí es donde vino este mono. ¡Saldré de aquí! ¡E iré por ustedes! ¡Y sus familias! ¡Y su especie! ¡Jamás olvidará el nombre del Gran Roku! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde vamos? Por mi equipo.